We are joyful on these Pentecost days. Estamos alegres en este día de Pentecostés. Pentecost means 50th. Pentecostés significa quincuagésimo, el día número 50, the day 50 after Resurrection Sunday. Es el día número 50 después de la resurrección de Cristo. The day that the Lord chose to found the church. El día que el Señor eligió para iniciar o fundar la iglesia. The Holy Spirit came on them and everything else is history. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Todo lo demás es historia. The message is titled Firestorm. El mensaje está titulado Tormenta de Fuego. And since we read already Acts 2, I'll try to be shorter. Y como ya leímos Hechos capítulo 2, trataré de ser más breve. Firestorm. Why this name? Tormenta de Fuego. And I'm referring for this what happened after the experience of Pentecost Day. Me voy a referir con esto lo que pasó luego de la experiencia del día de Pentecostés. Pero ¿por qué este nombre? Firestorm. When I was about 4 to 6, probably was the first time that I saw the Justice League as cartoons on the TV. Cuando yo tenía algunos 4 o 6 años, fue la primera vez que yo vi los personajes de la Liga de la Justicia en TV. You know, Superman, Batman, and all those guys. Usted sabe, Superman, Batman, esas gentes, esos tipos. So you always want to be one and or the other, hopefully the good ones. Tú siempre querías ser uno de los personajes y esperemos que haya querido ser de los buenos. As a kid, you know, you're always choosing sides and, you know, como niño siempre estás eligiendo un lado y eso. But after a while, they introduced new character, pero luego introdujeron nuevos personajes. And it caught my attention, this one character whose name was Firestorm. Y me llamó la atención bastante este personaje cuyo nombre era Tormenta de Fuego. This guy's appearance was like a red and yellow costume. En la apariencia de este personaje tenía un traje amarillo y rojo. But the thing is that, and he has a flame going from his head. Y él tenía una llama que le salía de su cabeza. Praise Jesus that I already burned my mom's mattress, so I didn't play with fire with my head. At that age, gracias a Dios que ya le había quemado el mattress a mi mamá para no inventar quemarme la cabeza con fuego. And in those days, what caught my attention the most, en esos días lo que más me llamó la atención, is that in order for this character to come alive, es que para que este personaje viniera a la existencia, it was the mix of two persons. Era la mezcla de dos personas. One was the student. Uno era el estudiante. And the other was the professor. Y el otro era el profesor. So when they joined together, cuando ellos se unían, they became this fictional character, Firestorm. Ellos se convertían en este personaje de ficción, Tormenta de Fuego. It was the student body, but with the mind of the professor. Era el cuerpo del estudiante, pero con la mente del maestro. You already got the picture. Ya usted tiene la foto ahí mismo. So every time he was in trouble, así que cada vez que él estaba en problemas, he consulted with the professor in his mind. Él consultaba con el profesor en su mente. What should we do to solve this? ¿Qué debemos hacer para resolver esto? The professor was a scientist in physics and all those things, so he knew the numbers and all those stuff. El profesor era maestro de ciencia y sabía de números y todas esas cosas. So every time the professor suggests, let's do this, everything worked. Cada vez que el profesor le decía, hagamos esto, funcionaba. And I was amazed by that character at that time. Y yo me asombraba con este personaje. I even tried to imagine myself a professor inside of me at that time. Yo inclusive hasta traté de imaginarme el profesor dentro de mí en ese tiempo. And it didn't work. Y no funcionó. Then I tried to pray to Batman. Desde luego traté de orarle a Batman. It didn't work either. Tampoco funcionó. I didn't know about the Lord. Yo no sabía acerca del Señor.
Years pass, decades, pasan los años, décadas. I come to Jesus. For some reason, I don't know, por alguna razón, no sé. One day, the Lord put that picture of Firestorm in me. And he was like, this is what happened with the communion in the Holy Spirit. En una ocasión, pasan los años, las décadas, y el Señor trae a mi mente tormenta de fuego otra vez, y me deja saber que eso es lo que ocurre en la comunión con el Espíritu Santo. So, this fictional character, obviously, took reference from the scripture. Este personaje ficticio, obviamente, tomó su inspiración en la palabra de Dios. Because the only place where it's registered, porque en el único lugar donde está registrado, that fire could be burning on top of you and you are not burned, is in the book of Acts. Porque en el único lugar donde podemos encontrar que fuego puede estar quemándose en tu cabeza sin que tú te quemes, es en el libro de los Hechos. The scripture says that we have the mind of Christ. La escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. So when we live in that communion with the Holy Spirit, we are some type of firestorm. Así que cuando nosotros vivimos en esa comunión con el Espíritu Santo, nosotros somos una especie de tormenta de fuego. Are you following? Siguen. So there's this group. Aquí está este grupo that had to wait until the Holy Spirit come upon them to receive the promise. Aquí tenemos este grupo que tiene que esperar a recibir la promesa del Espíritu Santo. Don't move until you have received the promise. No te muevas hasta que no hayas recibido la promesa. And you're going to be my witness. Y ustedes van a ser mis testigos. Recently, all these days, I've been watching some other pastors preaching about the book of Acts that says that are the Acts of the Apostles, and they are saying it should be the Acts of the Holy Spirit. En estos días recientemente he estado escuchando varios predicadores decir que la Biblia dice que son los hechos de los apóstoles, pero debería ser los hechos del Espíritu Santo. The thing is that Jesus did all what he did, but it was because of the Holy Spirit in him. La cosa es que todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo porque el Espíritu Santo estaba en él. And all the things that he accomplished was through the Holy Spirit. Y todas las cosas que él pudo lograr fue a través del Espíritu Santo. In other cases, I have mentioned about Elijah and Elisha. En otras ocasiones le he mencionado acerca de Elías y Eliseo. But in this case, I would like to highlight a similar case, pero en este caso me gustaría resaltar un cuadro similar, and that is the case of Peter after he has received the power. El caso de Pedro después de haber recibido el poder. But how this relationship start? Pero ¿cómo comienza esta relación? Let's say that all of us know this, but let's say that someone watching don't know. Tal vez nosotros sabemos esto, pero a lo mejor alguien que está viendo no lo sabe. James 1:18, Santiago 1:18. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Por su propia, dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Dice aquí, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. And we are born again from the Spirit. Y nosotros somos nacidos de nuevo por el Espíritu. How does it start? ¿Cómo comienza? Romans 10:9-13. Romanos 10:9-13.
If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10. Yes. For it is with your heart that you believe and you are justified. Okay, okay, Victoria. I know you're feeling it. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. As the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Así dice la escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly bless all who call on him. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Let me give you a couple of more texts here, from here. In Acts, déjeme darle un par de versos más. En Hechos 2 and 3, it says, dice, they saw what seemed to be tongues of fire that separate and came to rest on each of them. Ellos vieron, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. That was the end of our movie for Easter. Ese fue el final de nuestra película para a la Semana Santa, and today we posted early today. I think it is posted already. Creo que ya está publicado. That just a little piece of the movie. Solo ese pedacito de la película. When they were in the upper room and they all received fire from above. Cuando ellos estuvieron todos en el aposento alto y recibieron ese fuego de arriba. This is the only time, real time, that we can see written down, registered, that someone got fire on top of their head. Looks like a tongue of fire. Aquí vemos que es la única vez, la primera vez que se encuentra registrado que alguien tiene posado sobre su cabeza algo que parece como una lengua de fuego. But before all of this, pero antes de todo eso, you know that Jesus did many things. Usted sabe que Jesús hizo muchas cosas. And the book of John says that if they were written down, none all of the books were capable to hold them. Dice el libro de Juan que si se hubiese registrado todo lo que Jesús hizo, no se podría escribir en todos los libros del mundo. So it was a daily miracle. Eso era un milagro a diario after he was empowered by the Holy Spirit. Después que él fue empoderado en el Espíritu Santo. But there's a specific case that caught my attention when I was studying for this message. Pero hay un caso específico que a mí me llamó la atención cuando yo estaba estudiando para este mensaje. And it is John 5. Y está en, se encuentra en Juan 5. Jesus heals a lame man. Jesús sana a un hombre cojo. He made many, many miracles and wonders. Jesus made many miracles and wonders. Jesús hizo varios milagros y maravillas. But this person in particular, pero esta persona en particular, he had a long time expecting for a miracle. Él tenía un largo tiempo esperando por un milagro. Jesus declares, the scripture registers him saying, Jesús declara y la escritura registra él diciendo, I only do the things that I see my father doing. Yo solamente puedo hacer las cosas que yo veo a mi padre hacer. Jesus also said, Jesús también dijo, you will be my witness when you receive the promise of my father.
Jesús también dijo, usted va a ser mi testigo cuando reciba la promesa de mi Padre. What is a witness? ¿Qué es un testigo? Someone. But the two witnesses stand at the wall. The two witnesses, the two men. In general, what is a witness in a case of court? The preacher is the news of God. Alguien en un caso de corte, ¿qué es un testigo? Somebody that saw what happens. They were there and they saw with their own eyes what happened, lo que pasó. Ellos estuvieron presentes y vieron lo que pasó. You see? So Jesus was saying here that he only do what he saw his Father doing. Jesús en esta parte de la escritura dice que él solamente puede hacer lo que él vio que el Padre ya hizo. That has already done, que ya había hecho. So that's how Jesus was successful, through the Holy Spirit. Así fue como Jesús fue exitoso a través del Espíritu Santo. We are talking about the master, the rabbi. Estamos hablando del maestro, del rabí. But he was successful because he saw. He was witness of the Father's work. Él fue exitoso porque él fue testigo del trabajo del Padre. So now he's saying to the disciples later, así que él ahora le está diciendo luego a los discípulos, you will be my witness. Ustedes serán mi testigos. So he's ascending to heaven and the disciples at that time still do not comprehend what's going on. Él está ascendiendo a los cielos y los discípulos todavía no comprenden lo que está ocurriendo. But they needed to wait for the promise. Ellos sabían y entendían que tenían que esperar por la promesa. You need to wait. Te necesita esperar. Last week we were saying, you need to be positioned. La semana pasada decíamos, usted tiene que estar posicionado. And where you are positioned, then you will be receiving the next instructions. Luego que usted esté posicionado, usted va a recibir las nuevas instrucciones. In the book of Ruth, en el libro de Ruth. So, here is this layman. Aquí está este hombre cojo. And please, let's read together. Y por favor, leamos juntos. John 5, from verse 1. Juan 5, desde el verso 1. Afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days. Inside the city near the sheep gate was the pool of Bethesda with five covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. One of the men laying there had been sick for 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, would you like to get well? Let me go back in Spanish. Jesús sana a un hombre cojo. Dice así, después de que Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Would you like to get well? Would you like to get well? ¿Te gustaría recuperar la salud? 38 years, 38 años. And for the last 2 years, I feel relieved that I've gone through that barrier of 38. Y por los últimos 2 años me siento contento que ya pasé la barrera de los 38. But before turning 38, pero antes de cumplir 38, I was like, I've not lived this long. Yo no he vivido tanto tiempo. And this guy has been paralyzed for 38 years. Y esta persona ha estado paralizada por 38 años. I could not picture this. Yo no puedo imaginarme esto.
But this person is in need, hoping that if the moving of the waters, he gets some time, he was going to be healed. Y esta persona está aquí pensando que si las aguas se mueven, él puede recibir su sanidad. Until Jesus came, hasta que Jesús vino. The disciples were witness. Los discípulos fueron testigo of how Jesus did this miracle. De cómo Jesús hizo este milagro. Jesus did it through the Holy Spirit. Jesucristo lo hizo a través del Espíritu Santo. There in the scripture, ahí en la escritura, we understand or we read, podemos ver en la escritura y entenderlo o leerlo, that the Spirit is God, que el Espíritu es Dios. That where the Spirit of the Lord is, there is freedom, que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. The Holy Spirit has been called in the scripture Lord. El Espíritu Santo se ha llamado en la escritura también Señor. The Lord and the Spirit are one. El Señor y el Espíritu son uno. Think of this. Piensa en esto. He will baptize you in Holy Spirit and fire. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. This is the rabbi saying this. El maestro. The master. Esto es el rabí diciéndolo. He's going to baptize you in the master. He is going to baptize you in your rabbi. Él te va a bautizar en tu maestro, en tu rabí. The closest thing that could get to my mind, lo más cercano que pudo llegar a mi mente, is like a jelly figure, como una figura de gelatina. And then the person being submerged in it. Luego la persona ser sumergida en eso. Imagine a mold of Jesus. Así es, not those that we got in the pictures. Imagínese un molde de Jesús, como Él es, no como los que vemos en las fotos. And to be submerged in Him, y ser sumergido en Él. That's what it means to be baptized in the Holy Spirit. Eso es lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo. For repentance, we go to the waters. Para arrepentimiento, nosotros vamos a las aguas. And we are submerged. Y somos sumergidos. But imagine being submerged in the Lord. Ser sumergidos en el Señor. And fire. Y fuego. We have been, or we are, baptized in Himself. Nosotros estamos siendo o seremos bautizados en Él mismo. He Himself, Él mismo. Imagine smoke, imagine, it's not smoke, vapor. Vapor, water, and ice. The three state of the matter, los tres estados de la materia. But the three of them, it doesn't matter how you see it, is H2O. Is that the good word? H2O? I don't recall the last time that I saw a table of those things. Yo no me acuerdo la última vez que vi una tabla periódica. H2O. H2O. Hydroxine. I don't know. I'm not a chemist. Two hydrogens with one oxygen molecule combined. There you have it. They are the same. If it's vapor, if it's liquid water, or if it is frozen. How you perceive it or interact with it change, but it's still the same, remains the same. Como usted interactúe con el H2O, puede variar, pero sigue siendo H2O. So here, Jesus is asking a layman. Aquí está Jesús diciéndole a un paralítico, would you like to get well? ¿Te gustaría recuperar la salud? Would you like to get well? Would you like to get well? ¿Te gustaría recuperar la salud? I do. Yes.
I want that. Yo quiero eso. I can't, sir, the sick man said, for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me. Jesus told him, stand up, pick up your mat, and walk. Hallelujah. Amen. Yes. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Hallelujah. A word from the Lord changed everything. Una palabra del Señor lo cambia todo. Instantly the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. So the Jewish leaders objected. They say to the man who was cured, you can't work on the Sabbath. The law doesn't allow you to carry that sleeping mat. But he replied, the man who healed me told me, pick up your mat and walk. Who said such a thing as that? They demanded. The man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you. Then the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. Hallelujah. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron, el hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Le dijeron al hombre que se recuperó. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Praise the Lord. Aleluya. Now let's go to Acts 3. Ahora vayamos al libro de Hechos 3. It is amazing how the Lord does things, and because his thoughts are higher, sometimes we complain so much, guilty. But when time passes, we see what the Lord was seeing. Muchas veces nosotros nos quejamos bastante, nos quejamos mucho, culpable de eso, porque no vemos las cosas que se desarrollan como quisiéramos. Pero pasa el tiempo y podemos ver la mano del Señor obrando, y uno decía, oh, por esto tenía que pasar de esta manera. I mentioned the person lame for 38 years. Mencioné la persona que estaba coja o inválida por 38 años. But on the day of Pentecost, 3,000 people were added because Peter was a firestorm. En el día de Pentecostés, 3,000 personas se agregaron a la iglesia porque Pedro fue una tormenta de fuego. He was full of the master, fueled with the fire of God. Él estaba lleno, completo con el fuego de Dios. Era una tormenta de fuego hablando. The same guy that got scared and ran away at the day of the crucifixion. El mismo tipo que se puso cobarde y se espantó la mula. Se mandó, corrió. El día de la crucifixión is now with boldness standing in front of everyone. Está ahora con esa autoridad parado delante de todo el mundo telling them, you need to repent of your sins. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. And be baptized in the name of Jesus, the Father, the Son,
and the Lord Jesus, and the Holy Spirit. Usted tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He explained to them that it was not even 9 a.m. Él está explicando a ellos que no son ni siquiera las 9 de la mañana, and that they are not drunk, but under the influence of the baptism of the Master. Le está diciendo a ellos que ellos no están borrachos, sino que están bajo la influencia del bautismo del Maestro. They were baptized in the Master. Ellos fueron bautizados en el Maestro. They were baptized in the Lord. Ellos estaban siendo bautizados en el Señor. They were baptized in the Holy Spirit. Ellos estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. And the Holy Spirit gave them the capacity to speak a language that they never studied before. Y el Espíritu Santo le dio la capacidad de a ellos hablar un idioma que nunca habían estudiado. Let me share this testimony with you. Déjeme compartir este testimonio. You know I can speak in tongues. Usted sabe que puedo hablar en lenguas. But at some point in my life, when we got to the States, pero en un punto de mi vida, cuando llegamos a Estados Unidos, the Lord frequently started speaking, allow me to speak in Portuguese. El Señor me frecuentemente en esos días me permitía hablar en lenguas en portugués. I could understand the difference Portuguese and Spanish. Podía entender la diferencia entre el portugués y el español. So I got so excited because of it. Así que me emocioné tanto that I opened Duolingo. Que abrí el Duolingo. And then I started studying the Portuguese. Y comencé a estudiar el portugués. And out of a sudden, it stopped flowing. Y de repente dejó de fluir. Because what is from the Spirit has nothing to do with human resources. Porque lo que es del Espíritu no tiene nada que ver con recursos humanos. When the Holy Spirit comes and he manifests in your life, cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta en tu vida, that you start speaking a language that you don't know or never study, that's the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta en ti, que comienzas a hablar un idioma que nunca estudiaste, ese es el Espíritu Santo. In another ways, as well, en otras maneras también, I have learned, yo he aprendido, not to help the Lord, no ayudar al Señor, because he is the one next to us to help us, not backwards. De la misma manera, he tenido que aprender que yo no necesito ayudar a Dios, porque Él está aquí para ayudarnos a nosotros, no nosotros a Él. So even though we may do things in life for the Lord, a pesar de que nosotros podamos hacer cosas en la vida para el Señor, it is not us. No somos nosotros. Why I say this? ¿Por qué digo esto? Peter is about to heal another person that is paralytic. Pedro está a punto de sanar a otra persona que es paralítica. In chapter 3, en el capítulo 3, the crippled beggar, el mendigo cojo. But this person, the scripture registered, pero esta persona, la escritura registra, that was in that condition around 40 years, que él estuvo en esta condición por aproximadamente 40 años. And the question came to my mind, y la pregunta vino a mi mente. Wouldn't that person be around when Jesus was on earth? ¿No estaría esa persona alrededor cuando Jesús estaba en la tierra? Why didn't Jesus have mercy himself to save this man from what he was? ¿Por qué Jesucristo mismo no tuvo misericordia de este hombre para sanarlo de cómo estaba en su condición? And there is when we start to complain in life. Y ahí es cuando nosotros nos comenzamos a quejar en la vida. The Lord knew, then why he allowed this? El Señor sabía, pero entonces ¿por qué lo permitió? Because he has higher thoughts. Porque él tiene pensamientos más altos. The scripture registered, la escritura registra, that Peter said to him, de que Pedro le dijo a él, I don't have any money to give you, but what I have, I'm going to give you. Dice la escritura que Pedro decía, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te lo voy a dar. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Get up and walk. Levántate y anda. He not only said the words. Él no solo dijo las palabras. He grabbed him by the hand. And he helped him to come up. Él lo agarró por la mano y lo ayudó a levantarse. The miracle was done again. El milagro estaba hecho de nuevo because he was a firestorm. Porque él era una tormenta de fuego. It was not him. It was his body. No era él. Era su cuerpo. But it was what was behind him. Pero era lo que estaba detrás de él. The Lord himself as the Spirit. El Señor mismo como el Espíritu. He had to say to his audience, él tiene que decirle a su audiencia, why you get surprised to see this coming to fruition? Porque usted tiene que sorprenderse de ver esto que se hace una realidad. It was the Lord Jesus Christ who did it. Fue el Señor Jesucristo el que lo hizo. Firestorm. Tormenta de fuego. He was able to heal him because he saw Jesus doing it before. Él fue capaz de sanarlo porque él fue capaz de ver a Jesús antes. The fruit of that healing that Jesus probably could have done it before. El fruto de esa sanidad que probablemente Jesús pudo haberlo hecho por sí mismo, but allow that person to the disciple to be healed for, y permitió mejor que fuera sanada por el discípulo. He says in Acts 4:4, dice en Hechos 4:4, but many of the people who heard their message believed it. So the number of men who believe now total about 5,000. Pero muchos de los que habían oído el mensaje o creyeron, lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. The first message of Peter, 3,000. El primer mensaje de Pedro, 3,000. But the healing of this crippled man, pero la sanidad de este cojo brought 2,000 more, 5,000 in total. Trajo a 2,000 más, 5,000 en total. And this is why we need to aspire to be a firestorm. Y es por esto que nosotros tenemos que aspirar a ser una tormenta de fuego. Because the scripture says the acts of the apostles. Porque la escritura dice que son los hechos de los apóstoles. But they were able to do it through the Holy Spirit. Pero ellos fueron capaces de hacerlo por el Espíritu Santo. How many of you know the book of life? ¿Cuántos ustedes saben de que está el libro de la vida? The book of life. Not the Bible. The book of life in heaven. No la Biblia, sino el libro de los cielos. El libro de la vida en los cielos. If you have Jesus in your heart, if you have believed in your heart and confessed with your mouth, you are in the book of life. Si usted se ha confesado a Cristo Jesús con su boca y lo ha creído en su corazón, usted está en el libro de la vida. And he prepared all these deeds before foundation of the earth so we can walk in them. Y él preparó todas estas buenas obras para que desde antes de la fundación del mundo pudiéramos caminar en ellas. The Lord is willing to turn you into a firestorm. El Señor está disponible y quiere convertirte en una tormenta de fuego. We need to seek that presence of God. Nosotros necesitamos buscar esa presencia de Dios as individuals. Como individuos. When you match a light, cuando usted prende un fósforo, when you put them all together, cuando usted lo pone todo junto, what happens? ¿Qué pasa? A larger fire, un fuego más grande. So in your devotional time, así que en tu tiempo devocional, seek the baptism of the Holy Spirit. Busca el bautismo del Espíritu Santo. Seek to be full. Busca ser llenado.
Because the Lord wants to make of you a firestorm. Porque el Señor quiere hacer de ti una tormenta de fuego. Once you meet your gift in the Lord, una vez tú puedes encontrar tu talento en el Señor, not just natural talent, no solo talento natural, but a talent given by the Spirit, pero un talento dado por el Espíritu, different from a gift, diferente a un don. And you mix that with fire, con fuego, you are literally unstoppable. Usted es literalmente indetenible. Indetenible. The Lord wants to turn us into firestorm. El Señor quiere tornarnos en tormentas de fuego. Amen. Amen. Why don't we stand up? ¿Por qué no nos paramos? Right there where you are. Ahí es donde usted está. If you haven't received the baptism in the Holy Spirit, today is a starting point. Ahí donde usted está, si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hoy es un punto de partida. Desire it with all your heart. Deséelo con todo su corazón. The Lord wants to turn you into a firestorm. El Señor te quiere convertir en una tormenta de fuego. If we are here on earth, He still has work for us. Si todavía estamos aquí en la tierra, todavía Él tiene trabajo para nosotros. But we need to be filled with the Holy Spirit. Pero necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. It is not only for the scripture to read, no es solamente para que lo leamos de la escritura, but to live it daily, pero para vivirlo a diario. Speaking in tongues is not only, being baptized in the Holy Spirit is not only to speak in tongues. Ser bautizado en el Espíritu Santo no es solamente para que hablemos en lengua, but it's to be witness of the things that God already done, pero es para que seamos testigos de las cosas que ya Dios hizo. And He wants us to go through them in this time. Y Él quiere que nosotros pasemos por ella en este tiempo.